Quiero presentarles a mi invitado, el doctor Pablo de Marinis, investigador, profesor y probado lector de Zygmunt Bauman. Nos centraremos en uno de sus artículos para introducirnos en la obra de este sociólogo polaco. ¿Cómo estás, Pablo? Hola, ¿qué tal? Gracias por visitarnos. Muchas gracias por la invitación. Pablo de Marinis es licenciado en sociología por la UBA y doctor en filosofía por la Universidad de Hamburgo, República Federal de Alemania. Se desempeña como profesor de teoría sociológica en la carrera de sociología de la Facultad de Ciencias Sociales, de la UBA, y es también investigador del CONICET, con sede en Instituto de Investigaciones Gino Germani. Sus líneas de investigación comprenden la teoría sociológica clásica y contemporánea, la sociología de la comunidad y de las masas, y la teoría sociológica latinoamericana. Decime, ¿quién es este sociólogo a quien tal el título de tu artículo, nada de lo humano le fue ajeno? Bueno, ahí en el título del artículo me parece que condenso la actitud vital de Bauman de encarar una gran diversidad de temas. Es una persona que vivió unos cuantos años, tiene una trayectoria intelectual muy extensa. Publicó, ¿de 1925? A 2017, exactamente. Vivió 91 años, todavía no había llegado a cumplir 92. Arranca su carrera académica muy joven y tiene una cantidad de publicaciones muy, muy importante. Y en el marco de esas publicaciones, la variedad de temas que ha trabajado ha sido impresionante. Por eso yo trato de condensar eso diciendo, bueno, nada de lo humano le fue ajeno, ¿no? Leí algo así como 57 libros, sí, y más de un centenar de artículos, ¿verdad? Sí, montones de artículos también. Han aparecido en el último tiempo, sobre todo, muchos libros de entrevistas. Sí, una producción intelectual muy, muy voluminosa. Si nos colocamos en el segmento de las ciencias sociales y colocamos en los extremos la generalización y la especialización, ¿a cuál de ellos se encuentra más próximo este autor? Bueno, Bauman es una persona que ha corrido a contrapelo de ese imperativo de la hiperespecialización. Forma parte, digamos, de la dinámica de las ciencias, de todas las ciencias, dedicarse a porciones cada vez más pequeñas de la realidad, concentrar en ellas tu mirada, tus desvelos, tus afanes intelectuales, producir tus publicaciones sobre un pequeño tema. Y Bauman en ese sentido fue un tipo que fue a contramano de eso, porque se dedicó a las grandes preguntas que le han inquietado a todo el pensamiento social desde que existe el pensamiento social. Esas grandes preguntas que tienen que ver con el sentido de la modernidad, que tienen que ver con la pregunta por el orden, que tienen que ver con la pregunta por la acción, por la política, digo, esos son los grandes temas. Luego existen infinitas posibilidades de modular eso en una investigación específica y acotada, pero el caso de Bauman es que se ha interesado en una línea muy,
muy claramente inspirada en el pensamiento clásico, ha sabido confrontarse directamente con las grandes preguntas de las ciencias sociales y humanas. Hablando de grandes preguntas, ¿por qué sostenía él que el sujeto contemporáneo había perdido la libertad en procura de un bienestar? ¿A qué atribuís esa definición? ¿Que había perdido? A ver si me... Había perdido la libertad, uh-huh, o había entregado la libertad en procura de un bienestar. Bueno, Bauman es una persona que tendríamos que colocarla, además de dentro de esa, en relación a la pregunta anterior, en el polo de los que piensan las grandes preguntas. Si pudiéramos armar otra polaridad y ponemos de un lado las personas cuestionadoras o críticas del orden de lo existente y de las personas complacientes con el orden de lo existente, a Bauman lo ponemos dentro de los críticos y los cuestionadores. Y él en realidad... Creo que iba por ahí, ¿no? Claro. Sí. Es una persona tremendamente cuestionadora del resultado al que han conducido los procesos de modernización, en eso en que nos hemos convertido. Bauman es un tipo que en plena época de auge del consumismo se instala, digamos, en un cuestionamiento de esa banalidad del consumismo, por ejemplo, por elegir un tema de todos los numerosos temas que trató. Correcto. ¿Con qué pensadores contemporáneos y clásicos dialogó Sigmund Bauman? Bueno, Bauman a mí me parece que tiene una... Como corresponde, digamos, a un pensador integral como es él, o como era él, recoge una variedad de influencias muy notables, algunas muy marcadas y directamente reconocidas y directamente admitidas por Bauman y citadas, y diciendo, bueno, me inspiro en tal o cual, y otras con las que dialoga tácitamente. Entre las figuras clásicas con las que él dialoga de manera permanente, y sin duda está Marx en el primer lugar. Bauman es con todas las características que lo convierten a él en un marxista heterodoxo, pero Bauman es claramente un pensador inscripto dentro del marxismo, obviamente. Reconocido por él mismo, ¿no? Sí, como sí, admitido. Y luego, a ver, decir soy marxista quiere decir un montón de cosas, digamos, hay un montón de variantes y variedades del marxismo. Bauman fue también muy crítico de los regímenes que se instalaron en el mundo invocando el nombre de Marx. Recordemos que Bauman fue un disidente, digamos, de Polonia, de un régimen pretendidamente socialista. Terminó exiliado, fuera del país, o sea, es un marxismo heterodoxo el de Bauman, pero un marxismo al fin. Creo que también ha recibido fuerte influencia de Gramsci, para seguir dentro de esa corriente marxista, y bueno, desde luego también la influencia de Weber es notable. Hay otras influencias que son más indirectas, como la de la Escuela de Frankfurt, por ejemplo, que Bauman no la reconoce abiertamente, tampoco la cita, pero hay una serie de temas, el cuestionamiento, digamos, a las industrias culturales, por ejemplo, es un tema que los emparenta, que los pone en cercanía a Bauman y a Adorno, por ejemplo, o a Horkheimer. ¿Cómo y de qué manera vincula Bauman la modernidad y el holocausto? ¿Y por qué para él este fenómeno es intrínseco a la modernidad? Bueno, ese es, como decía hace un rato, bueno, la obra de Bauman es enorme, hay un montón de libros ahí adentro. Hay uno que a mí particularmente me llama la atención y me parece de los más impactantes de su producción intelectual, que es Modernidad y Holocausto. Es un libro de finales de los 80, si no recuerdo mal, 89, 90, por ahí. Bueno, y ahí Bauman se instala en un tema que es de difícil discusión, que es el tema del Holocausto, digamos. Las preguntas, digo, es ese tipo de acontecimientos históricos ante el que las palabras fracasan, ante el que las palabras no alcanzan. La discusión sobre el Holocausto ha sido intensa y ha tenido distintas manifestaciones en distintos países europeos. Bauman llega en los 80 con un planteamiento que fue
no enteramente novedoso, pero sí muy generó mucho impacto, que es decir, a contramano de las interpretaciones que veían en el Holocausto una anomalía de la modernidad, como diciendo, bueno, una falla de la modernidad, algo que sucede a contramano de la modernidad, Bauman encontraba en el Holocausto una serie de condiciones que entroncan al Holocausto justamente como un fenómeno intrínsecamente moderno. Por ejemplo, la capacidad organizativa, las formas de regulación burocráticas, la posibilidad de gestionar no solamente personas, sino también cosas en márgenes espacio-temporales determinados. Esos son todos fenómenos de ordenamiento espacial y temporal propiamente modernos que se dieron a partir de la modernidad con especial intensidad y que el Holocausto llevó a un extremo. La racialización de la política, por ejemplo, son todas cuestiones que no se dan en periodos históricos anteriores y que con la modernidad aparecen y se consuman, digamos, en esa experiencia histórica. Que algunos, insisto, y Bauman está en contra de eso, algunos la consideran una anomalía de la modernidad. Y Bauman dice, no, esto es un fenómeno intrínsecamente moderno. Y ya que hablamos de modernidad, ¿cómo define la sociología la posmodernidad y cómo preferís definirla vos? Bueno, la pregunta no es fácil, pero vamos a hacer el intento. El concepto de la posmodernidad surgió décadas del 60, décadas del 70, en principio en el campo de los estudios culturales, en el campo de la crítica estética y demás, con algunos personajes que anunciaron el fin de la modernidad y asociaron a ese fin de la modernidad un conjunto de manifestaciones vinculadas a la política, a la ideología, a la cultura, incluso a la epistemología. La idea de que la historia carece de un sentido predeterminado, el cuestionamiento a la teleología del progreso, el escepticismo respecto del concepto de verdad científica, la idea de que nada puede saberse con certeza. Todo ese tipo de afirmaciones y todo ese tipo de posiciones forman parte de ese patrimonio de lo que se dio en llamar el pensamiento posmoderno, que tuvo distintas manifestaciones en la arquitectura, en la filosofía, en las ciencias sociales, en la historiografía, en la epistemología y demás. Y Bauman en un principio participó de esa oleada posmoderna. Hay algunas publicaciones de los años 90 en las que, por ejemplo, una que se llama Intimaciones de la posmodernidad o Ética posmoderna y demás, en las que Bauman de alguna manera se declara no posmoderno, pero sí proclive a reconocer a nuestra época como una época posmoderna. Hacia finales de la década del 90, Bauman inventa un término que le resultó muy rendidor y que es el concepto de modernidad líquida. Te iba a pedir justamente que me ayudaras a entender a qué se refería a Bauman con modernidad líquida y amor líquido. Bueno, vamos por partes. Quiero conectar la idea de modernidad líquida con lo que venía planteando antes respecto de la posmodernidad. Cuando Bauman se sirve esta figura de la liquidez, no es enteramente original. Esta figura de la liquidez para hacer referencia a las transformaciones sociales ya la había usado, por ejemplo, Marx con aquella famosa frase de todo lo que es sólido se desvanece en el aire y demás, ¿no? Y la idea de que determinados ordenamientos sociales se disuelven y luego se vuelven a consolidar o a solidificar en otra forma diferente es una figura que ya, insisto, la había usado Marx para hacer referencia a qué, a los orígenes del capitalismo. Diciendo, bueno, el viejo orden premoderno, feudal, estamental se disolvió. Y luego de ese interregno de disolución se consolidó la nueva sociedad moderna, capitalista, industrial, urbana y demás. O sea que esa figura de la liquidez para hacer referencia al cambio social y al cambio histórico no es enteramente nueva, no la inventa Bauman. Pero Bauman lo que hace es
utilizarla para describir las más recientes transformaciones de la sociedad y del capitalismo en Occidente. Y usa justamente la figura de la modernidad líquida para mostrar, primero, que la modernidad no había llegado a su fin, que ese concepto de posmodernidad que había venido siendo usado en la década anterior, por lo menos, había firmado prematuramente la partida de defunción de la sociedad moderna, para subrayar que vivimos todavía en condiciones de modernidad, pero que han sucedido cambios importantes que también tienen que ser reconocidos y tienen que ser incluidos en esa denominación. De ahí aparece entonces la figura de la modernidad líquida como contrapuesta a la modernidad sólida. Entonces, si uno pone un término al lado del otro, bueno, los compara y ¿qué encuentra? Encuentra por lo pronto algo que comparten los dos periodos o los dos momentos de la periodización, es que ambos son modernidad, y luego los adjetivos sólido y líquido muestran justamente lo que ha cambiado. Entonces, en lugar una de decir... Una misma matriz, pero con cambios. Exactamente. Entonces, en lugar de decir que vivimos en una época que ha dejado atrás a la modernidad, Bauman pasa a decir que vivimos en una época que ha intensificado o radicalizado esas consecuencias de la modernidad, con una diferencia. Los viejos sólidos, cuando se disolvían, dejaban a los individuos en cierta disponibilidad y luego los volvían a reinsertar en determinadas instituciones sólidas. Por ejemplo, los individuos que en condiciones de sociedades premodernas habían sido liberados de las relaciones serviles o de las relaciones atadas a la tierra, luego de esa disolución del viejo orden premoderno, eran insertados nuevamente, ¿dónde? En la jaula de hierro de la sociedad moderna, en las fábricas, en las clases sociales, en las grandes ciudades, etc. Bauman dice, en contraste con aquella transformación que abrió paso a la modernidad sólida, el pasaje a la modernidad líquida nos desarraiga de los contextos donde estábamos y no nos inserta en ninguna parte, nos deja flotando. Es una figura que de alguna manera enfatiza los rasgos de volatilidad, el carácter efímero que tienen todas las configuraciones actuales, donde vivimos en una sensación permanente de que el mundo escapa a nuestro control, de que las cosas cambian de una manera tremendamente vertiginosa, cuando ya las estamos intentando agarrar ya cambiaron y ya son otra cosa. Esa experiencia de la liquidez, Bauman le va a sacar mucho jugo en las décadas, digamos a partir del 2000 que aparece el libro Modernidad Líquida en adelante, aparecen un montón de libros con su firma en las que la palabra líquido aparece. Y ahí está entonces, en relación a tu pregunta, esta idea del amor líquido. Es uno de los libros más exitosos de Bauman. Digamos que en relación a eso, Bauman logró pegar un salto que muchos de nosotros que trabajamos en las ciencias sociales no pegamos, que es ser leídos por los grandes públicos. Nosotros en general, cuando trabajamos en ciencias sociales, escribimos unas publicaciones que son leídas por 100, 200 personas en todo el mundo y eso es todo. Y Bauman, sobre todo el último Bauman, que es un Bauman ya jubilado, ya retirado de sus obligaciones docentes, alcanzó realmente salir, digamos, de esto yo en el artículo lo pongo así, como diciendo, salir de los oscuros anaqueles de los libros de sociología y aparecer en las mesas de adelante de las librerías junto con las novedades y con los libros de actualidad, convocando a los grandes públicos con los temas que les interesan y que entonces se leen y dicen esto que dice acá este señor me está pasando a mí. Hablando de popularidad, digo que Bauman parece haberse popularizado a partir de la metáfora acuosa y se convierte en un referente de las ciencias sociales. ¿Coincidís con ese hecho y además que esto lo haya masificado? Sí, a ver, todas las ciencias trabajamos un discurso especializado y esotérico. Claro. Esotérico. ¿Significó para él una salida de la academia? No. No sé si una salida. A mí me parece que Bauman lo que logró con eso es simplemente acceder a unos públicos que no son los públicos habituales, especializados, expertos de las ciencias sociales. O sea, logró llegar a otros públicos, interpelando situaciones vitales que la gente tiene
sensaciones que la gente tiene y que en el tratamiento habitual que reciben esos temas, en la jerga y en el vocabulario de las ciencias sociales, no es visto desde afuera como aburrido, como árido, como denso, y sin embargo Bauman logró interpelar a esos públicos grandes. Yo no digo que eso esté bien o esté mal, digo, me parece que es interesante cuando alguien... Es un hecho. Es así. Se dio así en la carrera de Bauman. Los primeros libros de Bauman eran libros muy como los que escribimos nosotros, digamos, libros orientados a un público... Como los que escribís vos, dirás. Sí. No nosotros. Bueno, pero digo, libros para consumo interno del kiosco, para consumo interno del gremio, de los expertos en ciencias sociales. Y Bauman logró acceder a grandes públicos, interpelando situaciones que la gente experimenta en su vida cotidiana y encuentra ahí una manera de reflexionar acerca de ellas. En 2000, Zygmunt Bauman se ocupó, entre otros temas, de la nueva pobreza. Sí. ¿Ese concepto es aplicable a la pobreza latinoamericana o esa reflexión es aplicable a la pobreza latinoamericana? Bueno, a ver... Pero te voy a pedir un favor, ¿me lo contestás después del corte? Sí, cómo no. Hace 30 años no existía la web. Hace 20 años no existían las redes sociales. Hace 10 años no existían los smartphones ni las tablets. En los últimos años, una de cada 5 parejas se conoció en las redes. Si Wikipedia fuera un libro, tendría más de 22 millones de páginas. ¿Conocías estos datos? ¿Y qué sabes de nosotros? Egresaron del ISEL más de 500 profesionales. Cada año, muchas personas se interesan en conocernos. Cada mes, acercamos a nuestros estudiantes y egresados diferentes propuestas laborales para su desarrollo profesional. Cada semana, emitimos un programa de TV producido por nosotros. De los matriculados del Colegio Público de Martilleros y Corredores, un alto porcentaje egresó del ISEL. Cada día, aprendemos juntos. Pero estos no son solo datos. Son cambios en las formas de enseñar, aprender y trabajar. No hace tanto el trabajo era diferente. Los modos de hacer y de pensar se transformaron. Pero la transformación no es nueva. Lo nuevo es el contenido de la transformación. Persisten aquellos que piensan, se repiensan, se redefinen y se reinventan. Se necesitan hombres y mujeres para hacer algo distinto. Se necesitan perfiles emprendedores, innovadores, creativos, capaces de pensar en los otros y con los otros y actuar de manera transparente. Marketing, recursos humanos, relaciones públicas, martillero y corredor público son las carreras que ofrecemos. La información está al alcance y producir conocimiento es tarea posible, apasionante y de todos. En el ISEL sabemos que estudiar da trabajo. Pablo, antes del corte te preguntaba si la reflexión de Zygmunt Bauman sobre la nueva pobreza era aplicable, perdón, a la pobreza latinoamericana. Bueno, podríamos decir que sí. Y ahora te despliego mejor la respuesta. El libro ese al que haces referencia es un libro, si no me acuerdo mal, publicado en el 98, en castellano un par de años después, que se llama Pobreza, Consumismo y Nuevos... Trabajo, Consumismo y Nuevos Pobres. Ese es el título que tiene ese libro. Y ese es un trabajo relativamente cortito, donde él se mete, por un lado, con las transformaciones del mundo del trabajo, y cómo explica cómo el trabajo había funcionado en condiciones de modernidad sólida como un vector integrador de la sociedad, articulando, digamos, la identidad personal, la ubicación dentro de la estructura social y la reproducción material de la sociedad. El trabajo funcionaba como un eje que articulaba esos tres niveles: el nivel de la identidad personal, el nivel de la estructura social, el nivel de la reproducción material, digamos, de lo que la sociedad necesita para subsistir y producir las cosas que se necesitan para subsistir. Y él detecta que hay en tiempos recientes, que son coincidentes con lo que en otro libro llamaba el pasaje o la transición a la modernidad líquida,
él descubre que ese lugar ahora lo ocupa el consumo. Y entonces se desarrolla toda una crítica al consumo y compara trabajo y consumo como elementos de integración de la sociedad, y etc. Y después el libro se cierra con una reflexión específica, muy cargada de tonalidades éticas. Se cierra con una reflexión específica sobre la nueva pobreza y sobre el papel que tienen los nuevos pobres en las condiciones contemporáneas. Y distingue, digamos, de lo que era los viejos pobres, que estaban de alguna manera integrados a la sociedad, ocupando el escalón inferior, digamos, o la base de la pirámide social, y la nueva pobreza se caracteriza por no estar inserta en ninguna parte, porque no se trata de individuos localizados en la parte de abajo de una estructura, sino por fuera de una estructura. Es un concepto que ahí Bauman lo emparenta mucho con la discusión sobre exclusión, que era una discusión muy importante y muy candente en la década del 90 en Europa. Cuando digo en Europa, y cuando digo Europa, digo también, puedo decir también Estados Unidos, digo, esos son los horizontes en los cuales ha pensado siempre Bauman. Sus afirmaciones tienen siempre ese tono de la generalidad. Voy a hablarles del mundo contemporáneo. Pero el horizonte concreto, las cosas que él ve en la televisión, en los periódicos, en su vida cotidiana caminando por la calle de Leeds, es eso, son las sociedades del primer mundo. Ahora, en relación a tu pregunta acerca de si esas características que él le atribuye a la, o esas funciones que él le atribuye a la nueva pobreza en las sociedades del norte son aplicables también en sociedades como la nuestra, podríamos decir que en algún sentido sí. Primero porque nuestras sociedades también forman parte del mundo y participan de alguna manera de algunas tendencias que tienen carácter global. Pero, sobre todo cuando manejamos el concepto de exclusión, ¿no es cierto? Sí, por eso. Nadie dudaría de que también nuestras sociedades de hoy tienen una estructuración bastante diferente de lo que eran las sociedades de nuestra sociedad 50, 60 años atrás. Esa comparación que realiza Bauman entre el trabajo y el consumo en dos épocas distintas quizás no pueda darse del mismo modo, pero sí podemos decir que el trabajo tuvo un papel fundamental en la estructuración de una sociedad como la Argentina hace unos años y no lo tiene del mismo modo ahora. Entonces, en ese sentido, al ser tan generales y tan apelar tanto a que voy a contarles algo sobre la sociedad contemporánea, también nuestras sociedades entran en esa consideración. Desde luego que uno podría encontrar matices, detalles, declinaciones particulares a la hora de analizar un fenómeno concreto, pero digo, como herramientas son muy grandes. Yo quiero analizar, no sé, qué sé yo, la realidad del mercado de trabajo en la zona sur del conurbano bonaerense. Las herramientas de Bauman por ahí son muy grandes, necesitan ser especificadas en herramientas de investigación más específicas. Pablo, ¿podríamos considerar que el esfuerzo por atacar al neoliberalismo hizo que Bauman edulcorara aspectos del estado de bienestar? Bueno, eso le pasó, sí, yo estoy de acuerdo con eso. Eso le pasó a Bauman y le pasó a muchos otros sociólogos, científicos sociales, que fueron en los años 60 y en los tempranos años 70 muy críticos del estado de bienestar, y que luego, en función de cómo continuó la película, revisaron sus posiciones y dijeron, se nos fue un poco la mano, fuimos un poco exagerados. A ver si se entiende un poco lo que quiero plantear. Contame cómo continuó la película. Claro, y la película continuó con la erupción de las racionalidades políticas neoliberales en todo el mundo. Entonces, en función de cómo vino, la película continuó después mucho peor que como estaba. Y desde ese punto de vista, los sociólogos críticos revisan sus posiciones, las que habían tenido en los años 60. ¿Qué habían hecho las sociologías críticas o las ciencias sociales críticas a finales de los 60 y a principios de los 70? Habían cuestionado el carácter controlador y represivo del estado de bienestar, habían cuestionado, las industrias culturales de masas, habían dicho que los medios de comunicación estupidizaban a la gente. Habían dicho un montón de cosas muy duras, muy sombrías respecto del estado de bienestar. Ahora bien, tiempo después aconteció algo que no se pensaba, digamos, que esas racionalidades políticas del estado de bienestar fueron muy cuestionadas
No solo desde la izquierda, como la cuestionaban estos sociólogos, sino también desde la derecha, por el pensamiento neoliberal, y terminaron abriendo paso con dos palabras clave, digamos, dos personajes clave en esto son Ronald Reagan y Margaret Thatcher, en Estados Unidos y en Inglaterra. Abrieron paso a un orden de cosas diferente, en el que se redefinió la relación entre el Estado y la sociedad, y en el que los principios del mercado pasaron a poner la música con la que todo el mundo debió bailar. Esto se dio de maneras muy notables y muy intensas en Inglaterra, en Gran Bretaña, en Estados Unidos, y en formas un poco más moderadas, también en Francia, también en Alemania, también en los países escandinavos, y a nuestro modo también en las sociedades latinoamericanas, que tuvimos los neoliberalismos de la década del 90 de una manera muy, muy, muy contundente. Y entonces, claro, aquellos viejos sociólogos de los 60, viejos no, eran jóvenes en ese momento, los Bauman, los Castell, Robert Castell, por ejemplo, que habían sido tan duramente cuestionadores del estado de bienestar, en sus costados, si se quiere, más complacientes, en sus costados más represivos, más controladores de las conductas de las poblaciones, revisaron sus posiciones, se convirtieron en críticos duros del neoliberalismo, pero dijeron, en realidad, por ahí se nos fue un poco la mano en el pasado. En vistas de lo que vino después, que fue mucho más duro, quizás no estaban tan mal esos estados de bienestar. Y terminan en ese ejercicio de glorificación retrospectiva, lo llamo yo. Quizás exacerbando las virtudes del estado de bienestar y ocultando o dejando a la sombra aquellas cuestiones que tanto a ellos mismos les habían preocupado previamente. La preocupación por lo que nos pasa como sujetos y como sociedad parece indulgente. ¿Ves en el horizonte sociológico algún pensador capaz de intranquilizarnos como lo hizo Zygmunt Bauman? Mira, esta es una época de... Es mi punto de vista, digamos. Esta es una época de pocas grandes figuras dentro del mundo de las ciencias sociales. Me parece que se ha vuelto mucho más modesto el trabajo que hacemos. En ese juego que hablábamos al principio de la entrevista entre la mirada general, epocal y la concentración en una porción pequeñita de la realidad, la especialización o la hiperespecialización, me parece que las ciencias sociales tienden crecientemente a producir hiperespecialistas en algo. Esta es una época poco proclive a la aparición de figuras que dicen voy a pensar todo. Voy a pensar la sociedad, la cultura, el sentido de la historia, el lugar del sujeto. Aparecen más bien investigadores. Es una época más de investigadores especializados en alguna cosita que en grandes intelectuales. ¿Es que acaso no hay tiempo para pensar? No sé si no hay tiempo. Me parece que también hay una... Me haces pensar con esto del tiempo. Porque en realidad lo que necesitan estos grandes pensamientos es tiempo. Y también las instituciones académicas estamos metidas en una vorágine de productividad, en una vorágine de evaluación cuantitativa, o que es evaluada cuantitativamente, en una vorágine que es más proclive a la escritura del pequeño paper que del gran libro. Y en ese sentido, posiblemente también se resienta el tipo de pensamientos que pueden producirse bajo esos formatos, ¿no? El pequeño paper no es el lugar adecuado para producir el gran pensamiento que te haga pensar y que te desestabilice. Para eso son más los libros. Y es la fotocopia en lugar de los libros y es el artículo en lugar de los libros, sí, ¿no? Sí, puede ser. Sí, son, digamos, cambios en las dinámicas también del mundo académico. O sea que al mundo académico han llegado dinámicas que no le pertenecían. ¿Cómo cuáles, Pablo? Y como el productivismo, por ejemplo. O la... Si yo tengo que juzgar el pensamiento de tal o cual persona, obviamente que es un juicio que yo tengo que hacer de manera cualitativa. Tengo que sentarme, tengo que mirar sus producciones, tengo que, si tengo la posibilidad, conversar con esa persona. Y ahora se han introducido en la academia una serie de mecanismos de estandarización y de evaluación cuantitativa del conocimiento, donde importa mucho más cuántos papers son que qué decís en ellos.
Y eso, de alguna manera, resiente la posibilidad de producir esos pensamientos que desestabilizan, o esos grandes pensamientos que desestabilizan. Pablo, en el artículo dejaste indicada tu consideración sobre la prosa de Zygmunt Bauman. ¿Considerás que es un autor respetado en su traducción al punto de no perder la belleza de su estilo? Bueno, las traducciones... la pregunta me parece que dispara en varias direcciones. Una es acerca del lenguaje de las ciencias sociales. Y ahí yo creo que es interesante analizar el caso de Bauman. Bauman es un autor que escribe lindo, que escribe bien, que tiene buen estilo literario. Y a mí me parece que eso es una marca distintiva de las ciencias sociales en un contraste fuerte que podemos establecer con las ciencias naturales. Las ciencias naturales se valen, esto no sé si vos acá recibís mucha gente y entrevistás mucha gente distinta y posiblemente un biólogo o un físico no esté de acuerdo con lo que voy a decir, pero visto desde mi perspectiva de persona que trabaja en el campo de las ciencias sociales, yo creo que nosotros trabajamos con un lenguaje muy distinto al de las ciencias naturales. El lenguaje de las ciencias naturales se vale de menos recursos retóricos, se vale de casi ningún recurso metafórico, y eso para las ciencias sociales es muy importante. Digamos que hay una cosa que tiene que ver con el rigor metodológico, que tiene que ver con la precisión conceptual, y otra cosa que tiene que ver con la belleza en la forma argumentativa. Y Bauman es un tipo que cuida mucho su estilo literario, y por eso sus libros son placenteros de leer o son agradables de leer. Y respecto de la cuestión de la traducción, ese es un tema también muy interesante para las ciencias sociales, porque bueno, existen numerosas traducciones de en general, digamos, la formación que nosotros tenemos en la facultad, siempre trabajamos con, si son autores extranjeros, trabajamos con traducciones. Ahora, las traducciones se pueden hacer de maneras muy distintas. Y a partir de cómo sea esa traducción, vos te podés llevar a una imagen distinta del autor. Pero no solo de un estilo literario, sino incluso alteraciones importantes de los conceptos más importantes. En el caso de Bauman es difícil hablar de una sola forma de traducción, porque ha sido traducido al castellano por muchos traductores distintos. Y entonces es difícil seguir la pista de cuál es la traducción dominante o el estilo de traducción dominante. Pero volviendo un poco a lo nodal de la pregunta, me parece que en Bauman se combina la buena literatura con lo mejor de la tradición de las ciencias sociales en cuanto al rigor conceptual, el rigor teórico. Pablo, al ser el pensador tan contemporáneo, ¿qué de todo lo dicho o escrito crees vos que tiene plena vigencia? Y yo en realidad, más que el hecho de ser contemporáneo, me parece que lo que lo hace a Bauman autor de planteamientos que tienen vigencia es ese tono de la reflexión general sobre la condición contemporánea, sobre la condición humana, sobre la historia. A mí me parece que las preguntas que él se planteó sobre la naturaleza de la modernidad me parece que siguen siendo de altísima vigencia. Me parece que hay ahí una sugerencia importante para seguir explorando, para seguir analizando ahora. Hay otros trabajos de Bauman, quizás los más recientes, los que tienen que ver con la liquidez. Quizás esos terminen siendo materiales más perecederos, para decirlo así, con vocabulario de otro ámbito. ¿Por la liviandad en su profundidad? Porque están muy cortados al talle del presente, porque tratan de dar cuenta de acontecimientos que suceden. No sé, yo estaba leyendo hace poco unos reportajes a Bauman en el que hacía referencia al Brexit, a la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea, otro en el que hacía referencia a no sé qué cosa de una crisis de refugiados en Francia, digamos, ese tipo
de intervenciones más puntuales son quizás más perecederas, en el sentido de que dentro de 10 años ya nadie va a recordarlas, porque se olvidó el acontecimiento a la que hacían referencia o porque estaban demasiado cortados al talle del presente. En cambio, las reflexiones sobre la modernidad, por ejemplo, o las discusiones que todavía daban los 90, cuando todavía había comprado el concepto de posmodernidad, me parece que esas van a tener más, van a perdurar por más tiempo. Pero es una sensación que tengo, igual eso ya veremos de aquí a unos años cómo sigue. ¿Qué lugar ocupaba en su pensamiento la globalización? Bueno, ese es justamente uno de los temas a los que le dedicó mucha atención. Incluso tiene también un pequeño volumen que se llama Globalización y analiza las consecuencias humanas de la globalización. ¿Te los leíste todos, Pablo? No, todos no. No, son muchos, hay sí. un montón que no los tengo. Pero, por ejemplo, el de la globalización es un libro que aparece finales de los 90 también, muy en el medio del debate sobre globalización. La globalización es una de las palabras más bastardeadas dentro de las ciencias sociales, ¿no? Hay una herramienta, no sé si la conoces, que se llama Grand Viewer. Es una herramienta que tiene Google, que vos pones una palabra, por ejemplo, globalización, la pones en castellano, la pones en inglés, en francés, en alguna lengua que la quieras ver, y bueno, y te tira la curva de la cantidad de veces que aparece, de la cantidad de frecuencias que aparece en las, en las bases de datos de ellos. Ahora sí. Bueno, la palabra globalización casi no existe antes de los años 90. Aparece con fuerza en los 90 y venía muy de la mano de las dimensiones económicas de la globalización, ¿no? Digamos, aparecía siempre asociada a la globalización de los mercados y sobre todo a la globalización de los mercados financieros. Es muy cierto lo que decís. ¿No? Como cuando que uno piensa en globalización, piensa en economía. Pensás rápidamente en economía. Bueno, a esa mirada economicista de la globalización, algunos autores, entre ellos Bauman, la cuestionaron. Y sin desconocer la importancia, la centralidad que tienen los factores económicos en esto que se llama globalización, encuentran que tiene también componentes políticos muy importantes, componentes sociales, componentes culturales. Y empiezan a plantearse, y también Bauman lo hace, preguntas respecto de si la globalización es un fenómeno nuevo o viejo. ¿Se puede hablar de globalización solo en el tramo, a partir del tramo final del siglo XX? ¿O existen momentos anteriores en la historia a partir de los cuales pudiera hablarse de algo así como un mundo global? O sea, ¿globalización qué vendría a ser? Vendría a ser algo así como que acontecimientos que suceden aquí están fuertemente influenciados por acontecimientos que suceden en otras partes del mundo. Algo así como que si yo agarro estos anteojos y tiro de ellos, me llevo puesto al mundo entero. ¿Por qué? Y bueno, pues acá he metido plástico producido en China, trabajo de ópticos y de físicos, vaya uno a saber de dónde, una tienda donde lo compré, en la que trabajan empleados colombianos recién llegados a la Argentina. Digo, en una tontería como comprarme un par de anteojos, está metido el mundo. Y esto nos pasa así desde cuándo, y desde hace 2 siglos más o menos. Ahora, ¿qué vendría a haber de nuevo en el tramo final del siglo XX? La intensificación de todos esos procesos, o la radicalización de todos esos procesos. Y eso tiene, desde luego, un costado económico, pero también tiene un costado político. ¿Por qué? Porque los estados nacionales, que habían sido durante 4 siglos, habían ido aumentando crecientemente su capacidad de dominio, su capacidad de control de todos los procesos económicos, de los procesos culturales, del tráfico de personas y demás, empiezan a perder esa capacidad. Y lo mismo en términos sociales. La globalización supone también una intensificación de las desigualdades entre las regiones del mundo y dentro de las mismas regiones. Entonces, nada de economicismo en la globalización. La globalización es un fenómeno multidimensional. Y autores como Bauman contribuyen a analizar la globalización de esta manera, y por eso me parece que hacen un aporte interesante.
Y se meten justamente en esa discusión, Bauman, por ejemplo, se mete justamente en esa discusión en un momento en que la discusión sobre globalización estaba en su apogeo. Por eso yo en una parte del artículo digo, Bauman es un tipo que tuvo mucha puntería, porque se metió con temas candentes en el momento en que eran candentes y contribuyó a darle forma a esos debates. Con una voz reconocida, digamos, con una voz audible. ¿Fue un oportunista o tuvo la oportunidad del momento? No sé si llamarlo oportunista. Me parece que si uno quiere entender algo del mundo contemporáneo en estos años en los que escribió Bauman, y algo tenés que decir sobre la globalización. No digo que sea lo único, pero algo tenés que decir sobre globalización. Alguna posición tenés que tener respecto de eso. Lo mismo, digo, así como se ocupó de temas muy, si se quiere, muy grandotes y muy públicos, también se ocupó de temas más específicos. Me hacías hace un rato una pregunta sobre el concepto de amor líquido. Sí. Y bueno, nada, Bauman lo que hace ahí es analizar la fragilidad de los vínculos humanos actuales. Y siempre pone esas imágenes, o siempre contrapone imágenes, digamos, de lo que era, por ejemplo, las relaciones de pareja, la solidez del vínculo matrimonial en las sociedades de modernidad sólida y una época de vínculos más efímeros o más inestables ahora y ahí. Entonces aparece este ubicuo adjetivo de lo líquido también para hacer referencia a los vínculos interpersonales. La idea de que se retrocede o que cede el compromiso mutuo entre las personas. Y esto vale para las relaciones de pareja y vale para cualquier otro tipo de relaciones. Bauman en realidad es un tipo que mira el mundo con una gran incomodidad, digamos, ¿no? Es un tipo que lamenta el deterioro de la, podríamos decir así, lamenta es un moralista. Bauman es un moralista, es un tipo que lamenta la falta de transpiración moral de las sociedades contemporáneas. Es un tipo que lamenta la excelente definición, ¿eh? Sí, algo así como sí, la falta de transpiración moral de las sociedades contemporáneas. Es un moralista Bauman. Bauman considera que un mundo en el cual no tenemos espacio, energía para ocuparnos de los otros, para el cuidado de los otros, es un mundo degradado. No necesariamente localiza un paraíso en el pasado, no está glorificando en ese punto no está glorificando formas del pasado, simplemente se limita a condenar un mundo en el cual nos desentendemos de nuestro prójimo, digamos. Y pasan cosas horribles y uno continúa con su vida, y pasan cosas horribles alrededor y uno continúa con su vida, y Bauman lamenta eso. Y este mundo, y las configuraciones de este mundo, y las formas de la política, y las formas del mercado, contribuyen a que este mundo siga ese cauce. Y eso es lo que me parece que más le pesa. Pablo, para finalizar, te voy a solicitar si lees algo que escribiste. Apa. Para que nos digas a qué valores sustantivos te referís. ¿Eh? ¿Lo tengo aquí o lo podés hacer desde la pantalla? A ver. Bueno, sí. ¿Lo leo? Sí, por favor. Bueno, nada de todo esto pretende empañar el sincero sentido de mi obituario y el reconocimiento que quiero hacer de lo mucho que me ha enseñado Bauman para mi oficio de sociólogo que investiga y enseña, y que le otorga en ello un importante papel a la creación y a la recreación teórica y conceptual, pero también a la defensa de otros valores sustantivos. Bueno, sí, esto de obituario, ¿no? Este es un artículo que escribí, un artículo más o menos cortito que escribí, que me invitaron a escribir para una revista mexicana en un número que sacaron en homenaje a Bauman. Esto fue el año pasado, un par de meses después de su muerte. Y ahí sí, yo digamos que pongo clarito que es una persona que me ha enseñado mucho, sus textos. Yo no he tenido ocasión de conversar con él. Sí lo vi una vez en una conferencia, pero no tuve interacción con él.
me enseñó unas cuantas cosas, algunas de las cuales estuvimos conversando en la entrevista, pero también me parece que él hace jugar, y esto es lo que pongo ahí con recreación teórica y conceptual, él hace, y por un lado, y por otro lado, defensa de otros valores, él hace jugar un concepto de ciencia social que no solamente se dedica al malabarismo teórico, que no solamente se dedica a la creación de conceptos que deben ser refinados y que deben ser precisos y que deben ser rigurosamente puestos a prueba, metodológicamente testeados. Y por un lado todo eso, pero por otro lado también hay una cosa que a mí me parece que está muy bien y que me parece admirable en su obra y que yo creo que vale la pena defenderlo también en mi propia práctica como sociólogo que enseña y que investiga. La idea de que la práctica científica no debe ir desconectada de la defensa de otros valores sustantivos. Y esos valores sustantivos, por supuesto, que no son valores universales, son valores que son míos y de algunas personas con las que me relaciono, pero que tienen que ver con, qué sé yo, no sé, con la solidaridad, con la igualdad. Eso te iba a preguntar, ¿por dónde pasan esos? Sí, valores? En el caso de Bauman es un... No, en tu caso. Y en mi caso son muy parecidos, digamos. Si bien yo vengo de una tradición teórica distinta a la de Bauman, pero políticamente me siento muy cercano, digamos. Yo también considero que este mundo tiene costados espantosos y cuestionables y que frente a eso es necesario imponer, levantar la bandera de otros valores distintos a los que imperan y distintos a los que rigen. Entonces esos valores vinculados a la solidaridad, a la igualdad, al respeto, al cuidado de los otros, me parece que son valores sustantivos que no son un añadido de la investigación científica, sino que pueden formar parte intrínseca de ella. Y me parece que eso Bauman lo hace así, y es una actitud para la práctica de la sociología que yo comparto. Pablo, gracias. Muchas gracias. Espero que hayas estado cómodo. Muy cómodo. Muchas gracias por la invitación. A vos también, gracias por acompañarnos. Te espero la próxima semana. Te deseo tiempo y buena vida. Hace 30 años no existía la web. Hace 20 años no existían las redes sociales. Hace 10 años no existían los smartphones ni las tablets. En los últimos años, una de cada 5 parejas se conoció en las redes. Si Wikipedia fuera un libro, tendría más de 22 millones de páginas. ¿Conocías estos datos? ¿Y qué sabes de nosotros? Egresaron del ISEL más de 500 profesionales. Cada año, muchas personas se interesan en conocernos. Cada mes, acercamos a nuestros estudiantes y egresados diferentes propuestas laborales para su desarrollo profesional. Cada semana, emitimos un programa de TV producido por nosotros. De los matriculados del Colegio Público de Martilleros y Corredores, un alto porcentaje egresó del ISEL. Cada día aprendemos juntos. Pero estos no son solo datos. Son cambios en las formas de enseñar, aprender y trabajar. No hace tanto el trabajo era diferente. Los modos de hacer y de pensar se transformaron. Pero la transformación no es nueva. Lo nuevo es el contenido de la transformación. Persisten aquellos que piensan, se repiensan, se redefinen y se reinventan. Se necesitan hombres y mujeres para hacer algo distinto. Se necesitan perfiles emprendedores, innovadores, creativos, capaces de pensar en los otros y con los otros y actuar de manera transparente. Marketing, recursos humanos, relaciones públicas, martillero y corredor público son las carreras que ofrecemos. La información está al alcance y producir conocimiento es tarea posible, apasionante y de todos. En el ISEL sabemos que estudiar da trabajo.